Los ocho danzadores se sitúan en dos filas enfrentadas, sujetando los palos con las dos manos en horizontal y los brazos hacia abajo. El cache encabeza el grupo en la fila de la derecha. En esta posición escuchan un tema musical dos veces. Los danzadores se cruzan derecha con derecha con el compañero de enfrente y regresan de espaldas por la izquierda. Al llegar a la posición inicial, las esquinas se cruzan con el compañero de al lado por fuera, regresando a su sitio por dentro, y los centros cruzan por dentro, regresando a su sitio por fuera. Una vez en su sitio, se realizan los oficios. La primera pareja, el sastre. La segunda, el barbero. La tercera, herrador. Y la cuarta, serrador. Mientras imitan el oficio, se escucha dos veces el tema musical: sastre. El danzador de la derecha se sienta sobre los dos palos y el de la izquierda y el cache simulan que le están cosiendo la camisa con los dos palos. Barbero. El danzador de la izquierda se sienta sobre los dos palos y el de la derecha imita a un barbero afeitándole la barba. Herrador. El danzador de la derecha se apoya sobre los dos palos en posición vertical y levanta la pierna derecha mientras su pareja simula que le coloca las herraduras. Serrador. Juntando los cuatro palos y con movimientos a derecha e izquierda, los dos danzadores simulan que están cerrando. Regresan a la posición inicial, donde repiten los cruces y de nuevo se realizan los oficios. El paso que se ejecuta en esta danza: Consiste en levantar las rodillas alternativamente al ritmo de la música. Se comienza con golpe del pie izquierdo y levantando el derecho. Terminan en el sitio bailando hasta que acabe la música y al final colocan la mano izquierda en la espalda y con la derecha sujetan los dos palos en alto hasta que el cache indica que se bajen.